buenas a todos, chicos, bienvenidos a una review de un mod. Bienvenidos a una review muy, pero que muy cortita, ya que este mod simplemente añade un bicho que la verdad es que me ha parecido curioso porque spawnea en la lava y estoy escuchando la música de Minecraft y me está rayando un poco. Pero bueno, sin más, es que este mod añade, como bien digo, un bicho que aparece en la lava, spawnea en la lava y tiene muy buena pinta porque, oye, agrega un poquito más de dificultad, ¿no? Sobre todo cuando estamos buscando ese querido diamante, como voy ahora mismo equipado porque me quiero pegar con él, y de repente te encuentras pues esos chunks de lava que yo creo que en la lava aparece... tiene más probabilidad de que aparezca el diamante, ¿no? En sus alrededores. Y en este caso, pues, agregan este pequeño mob que se llama Lava Monster, donde nos vamos a tener que pelear con él, porque nos lanza bolas de fuego, si no me equivoco, y demás. Y ahora lo vamos a ver en acción. De hecho, tengo aquí un huequecito, mirar que cae, hasta la zona donde me he encontrado con uno de estos bichos, con unos bichejos de Lava Monster que está ahí directamente spawneado, para que veáis de qué manera lo podéis encontrar. Ya que, bueno, este bicho se queda como nadando, es como un pececillo. Y cuando te tienes que pegar con él, pues bueno, imaginaos, tienes que pegarle con arco o yo que sé, que salga de él, porque también puede vivir en la parte de afuera. De hecho, cuando lo mate ahora aquí abajo, bueno, os lo voy a enseñar abajo, voy a subir arriba y me voy a pegar con él en esta parte de aquí arriba para que todos los veáis. Vamos a bajar, tírate a ver, tírate, uy, fucón. Ahí estoy, acabo de caer así como de golpe. Bueno, pues el bicho, joder, el bicho ha desaparecido, me ha dejado muy mal. Vale, pues siempre cuando me lo encontré tal que así. Este es el bicho, el señor Lava Monster. Y bueno, no lo he dicho, pero es para la versión 1.7.10, si no me equivoco. Y tenéis el link en la descripción por si queréis descargarlo, este pequeño Lava Monster, para poder pegaros con él. Mirad, está así como que vive la lava, es decir, podemos tener aquí un montón de bichos de estos. ¡Ay, Dios, joder! Es que encima grita como un ghast cuando lo veis fuera. Es como cuando sale de la lava, se siente triste. A ver si se mueve así más por la lava. Venir. Se queda así como nadando, pero no se mueve del todo. Yo sé que spawnea aquí. Lo que no sé si es cuando me quita el game mode va a empezar a pegarnos. Voy a quitármelo. Mira, se pone en plan agresivo. Hola, amigo. No me pegues de esa manera tan agresiva. Como bien os digo, el bicho pues te lanza bolas de fuego y la verdad es que es bastante incordioso, ¿no? El tema de tener que pegar. Ya está, hombre, cálmate. Y mola mucho el tema de estar pues con un bicho nuevo, ¿no? Ya que sabéis que a mí me mola mucho el tema de los mobs tipo esqueletón. Cuanto más bichos tenga Minecraft, yo creo que se hace mucho más divertido el poder pues buscar y estar en tus aventuras. Y sin más, si tienes un bicho de estos de Lava Monster, voy a pegarle con el game mode, en plan a ver cuánto tardaría. Bueno, no tarda mucho en morirse. Y además creo que podría dropear algo interesante. Voy a spawnearlo aquí arriba para que lo veamos en plan acción, pero fuera de la lava. Ya que bueno, supongo que el bicho podrá salir de la lava y nos lo vamos a encontrar por aquí fuera seguramente. Vamos a ver, ven aquí, Lava Monster. Ahí está, míralo. Mira el Lava Monster, voy a ver de qué manera se mueve o qué rapidez tiene, es como muy lento. Y aparte va dejando todo el suelo lleno de fuego. Es decir, con este bicho te quema un bosque pero en un momento. Y aparte que no dura mucho. Mira. Lo quema absolutamente todo. Hombre, es un poco pesado el pegarte con este tipo de bichos porque como va quemándolo todo se hace un poco pesado. Pero bueno, a ver si le puedo devolver la bola. Es en plan lo gasta. A ver, dispárame. Es que así, me voy a caer al final, a tomar por culo y no hay manera de poder matarlo. A ver. Sube para arriba, a ver. Es que me va siguiendo. Déjame. Oye, me podría proteger con la vaquita. A ver, a la vaquita. ¡Dale a la vaquita! ¡Oh, la mata! Oye, pues en verdad, para poder sacar un poquito de chuletillas cocidas, viene bien. A ver, voy a apagar esto y voy a matar al bicho. Es que no sé si le puedo devolver el... Coño, de repente he visto como si fuera la cara de un aldeano. A ver, espérame. A ver si puedo devolvértela. No es en plan gast, creo. Bueno, voy a intentar matarlo aquí fuera, a ver qué fucón lleva. Mira, me ha dado el filete este. Déjame, que sé que me vas a disparar. Déjame. Voy a matarlo, a ver si suelta algo, porque creo que, mira, es que es como un ghast, pero sí que ha soltado algo. Me ha soltado, de hecho, unas lava boots, que con esto supongo que nos dará resistencia al fuego y alguna cosa de estas, ¿no? Ignífugo. Uy, ignífugo, ¿en serio? O sea, ya voy por aquí y esto no me afectaría. O sea, que fijaos que nos puede dar, además, unas botas muy, pero que muy... No. Uy, digo, ya me va a matar. Unas botas muy interesantes para poder meternos en la lava tranquilamente. Ah, coño, sí que nos quitamos vida. Pero bueno, nos quitamos mucho menos que si vamos sin nada, sin botas estas de ignífugo. Voy a sacar otro bichito de estos. Sé, cuando nos vamos desaparecen. A ver si suelta algo más. Suelta. Bueno, ahí se habrá quemado, obviamente, ¿ves? Voy a poner el game mode. Voy a sacar más bichito de estos de Lava Monster para, a ver. Ahí vamos a matarlos aquí. A ver si sueltan algo más. A ver, ¿qué soltáis? No, pero que aquí se queman los objetos. Me cago en todo. A ver, este sí lo va a soltar. Bueno, ha tirado carbón. Van tirando objetos y sobre todo el más interesante que se ve que tiene es el de Lava Boots. Así que bueno, sin más, chicos, ya sabéis que tenéis el link en la descripción por si queréis descargarlo. Que espero que estéis pasando un bonito y hermoso domingo. Que más tarde seguramente tendréis Skywars, porque ayer iba a subir Skywars o tocaba Skywars.
pero subí el juego este multiplayer y bueno, creo que hoy subiré un poquito de Skywars porque me apetece matar a mucha gente. Así que sin más, que nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente. ¡Fucón!